Recién estamos terminando la sesión de hoy a las 8 de la mañana, la sesión ordinaria que hacemos cada 15 días, y estamos pasando el libro de actas, justamente lo tratado hoy en sesión. En sesión. ¿Alguno de los temas más importantes que se trataron en el día de hoy? Es la renuncia del consejero escolar a como secretario del cuerpo, de Diego Bustamante. Sigue siendo concejal. ¿Consejero, en qué lugar está? ¿En qué lugar queda ahora? Tiene una primer vocalía. Ajá, o sea, queda como primer vocal. Sí. Bien, perfecto. Yo arranco y después te dejo en mano de los chicos. ¿Cuál es el problema principal, digamos? ¿Cuál es la relación que hubo de acuerdo a lo que él habla en su renuncia? Néstor, bueno, como es de público conocimiento, como ustedes se enteraron, al igual que nosotros, vía las redes sociales, la renuncia que presentó el consejero escolar Diego Bustamante a su cargo como secretario. Quiero aclarar que no es que él renunció a ser consejero escolar, llevó mucha confusión esa. Quedó bien clarito eso, Mariana. Él renunció a su cargo, o sea, el cuerpo de consejeros escolares, cada uno cumple una función. Él renuncia al cargo de secretario, digamos, bien, dentro del cuerpo, no a ser consejero escolar, por un lado. El día viernes a las 10 de la noche le envía un correo electrónico al mail oficial del consejo escolar presentando esta renuncia, la cual luego publica en sus redes sociales, por lo cual nosotros, obviamente, que durante el fin de semana, como todos, como fue de público conocimiento, nos enteramos por las redes sociales, por su Facebook personal, en la presentación de esta renuncia, la cual obviamente es tratada el día de hoy en la sesión ordinaria que estaba estipulada. Nosotros sesionamos cada 15 días en el consejo escolar. Sí. Y bueno, uno de los primeros temas, más otros que se trataron luego, fue el tratar la renuncia del consejero, la cual se leyó y vieron, ustedes saben que es una sesión abierta, estuvieron compañeros de distintas fuerzas, del oficialismo y de la oposición presentes en la sesión, como cualquier vecino o vecina que quiera participar de la sesión, las sesiones son públicas y abiertas. Se leyó la renuncia, se puso en conocimiento al resto de los consejeros de los consejeros escolares, se le aceptó la renuncia y se hace una reacomodación de los integrantes del cuerpo, ¿sí? ¿Estaba presente Diego ahí? No vino, no estuvo presente, mandó un mail ayer a las 7, 8 de la noche, que lo vimos hoy a la mañana, donde manifiesta de que él ya está de alta del COVID, pero que aún se sentía como complicado de salud y que hoy no iba a estar presente. Ah, él estaba transitando COVID. Claro, nosotros COVID. No lo vemos en realidad hace más de 10 días al consejero, o sea, nosotros nunca tuvimos la posibilidad de poder charlar todas estas cuestiones que él manifiesta, porque nunca las puso en conocimiento, digamos, ante mí ni ante el resto de los consejeros escolares. O sea, él nunca te dijo de que vos, que él consideraba que vos eras autoritaria. No, la verdad es que él no lo manifestó nunca. Él lo que hizo fue hacer una nota y la puso en las redes sociales, digamos. Nosotros, yo quiero aclarar algo para toda la comunidad, es que ustedes saben que el sistema educativo se rige por normativas, por leyes, ¿sí? Bajo la ley de educación 13.688, donde se manifiesta que los consejos escolares tienen que crear su propio reglamento interno, ¿sí? Nosotros en nuestro reglamento interno del consejo escolar, en el artículo 25, tenemos que todos los asuntos a tratar en las sesiones, ¿sí? En las sesiones del cuerpo de consejeros y consejeras escolares, ajá, ¿sí? Se ingresan por mesa de entrada al secretario administrativo, ¿sí? Cualquier consejero escolar de cualquier fuerza puede ingresar una nota diciendo, bueno, quiero, señor secretario administrativo, quiero tratar en la próxima sesión este tema. Se ingresa una nota, ¿sí? Y en la sesión próxima del cuerpo de consejeros se trata ese tema que trajo tanto un consejero del oficialismo como de la oposición, ¿sí? Yo quiero aclarar esto porque desde que asumí en el 2019, en ningún momento, hoy lo dejé claro también en la sesión para que quede de conocimiento público, en ninguna oportunidad de ninguna de las sesiones que llevamos adelante, ningún consejero o consejera escolar del oficialismo o de la oposición hizo uso de esta situación. O sea, nunca se presentó en el consejo escolar una nota diciendo quiero tratar este tema en la sesión. Entonces, claro, ¿cómo no van a ser expositivas por parte de la presidencia o por parte también del secretario administrativo las sesiones? Si no hay nada para tratar, que traigan el resto del cuerpo de los consejeros. ¿Me explico lo que digo?
Sí, sí, perfecto. Entonces, y después de las cuestiones personales que tenga el señor Diego Bustamante hacia mi persona, yo no voy a hablar, la verdad que son apreciaciones de él, que está bueno que lo llamen a él y se lo pregunten. Bien. Yo sí hablo del proceso administrativo que llevamos adelante hace un año y medio, casi dos años, en este consejo escolar, que la verdad que con un cuerpo impresionante de trabajadores y trabajadoras que se ponen a pecho para que este consejo escolar funcione, y mi tarea está abocada junto con el resto del equipo que formamos parte, tanto del Frente de Todos como también de la oposición, porque acá se charla continuamente, yo con los consejeros escolares, tanto con Jorge Piatti como con Fabiana, tengo un diálogo permanente, fluido, digamos, no es que hay ninguna situación en la que yo no hable con ellos, no les responda al teléfono, no les dé respuestas a sus inquietudes, la última... de ninguna manera pasa esa situación. Está bien. ¿Vos crees que puede ser alguna maniobra por el momento que se está viviendo, digamos, en etapa electoral? Y mira, esto yo, Néstor, lo voy a dejar a que lo responda el espacio político al cual pertenece el consejero escolar. Él es un delegado de SUTEBA, del representante de Lamayo. La verdad es que ellos tendrán que explicar por qué están actuando de esta manera en un momento electoral, digamos, hacia el Frente de Todos y hacia el espacio político que hoy conduce nuestro intendente, ¿no? En una parte de la nota que él presenta dice, cabe mencionar la vinculación del Consejo Escolar con otros órganos o espacios, las relaciones diplomáticas que establece la presidenta por fuera de este Consejo Escolar, mesas de cogestión, COMISAP, CEP, UEGD, etcétera, y que representan asuntos estrechamente relacionados con este organismo, no son informadas, no informan lo que se debate ni tampoco lo que se resuelve, mucho menos pide opinión o sugerencias al bloque ni al cuerpo de consejeros para transmitir estas instancias. Vuelvo a contestarte lo mismo, Raúl, el señor Bustamante esa situación no la informó nunca en una sesión. ¿Ni personalmente tampoco? No, tampoco. Y de hecho las UGD y demás las maneja Jefatura Distrital, y es Jefatura Distrital quien convoca a quienes participan en esas instancias, digo, no es algo que decide el Consejo Escolar. Las UGD son instancias donde participan todos los actores de la comunidad educativa, sindicatos, inspectores de la educación, Consejo Escolar, Jefatura, Directora de Educación. Ahora, como estamos en una situación de pandemia, también estuvo participando el Secretario de Salud, en otras instancias, la Secretaría de Desarrollo, digo. Hay un montón de actores que conforman las UGD, donde hay todos los actores intervinientes en materia educativa y todo lo que, de manera, digamos, transversal, afecta a la situación educativa local. Entonces, es un conjunto de personas, digamos, de actores de la comunidad que les influye la situación educativa y que, bueno, que de ahí se deciden situaciones y se elevan a provincia, y esa instancia de UGD está a cargo de la Jefatura Distrital, que es quien convoca y quien eleva las reuniones que allí se hacen. Mariana, yo acepto tu comentario, tu forma de decir que lo personal no lo vas a debatir, pero las cosas que dice en su carta de renuncia son muy graves, porque habla de descalificaciones peyorativas, la prepotencia, actitudes deshonestas. Son graves las acusaciones que hace hacia tu persona, Bustamante. Sí, Raúl, la verdad que no, ya te digo, mi energía está puesta en llevar adelante este consejo escolar, en mejorar las instituciones educativas, en mejorar la enseñanza o aportar a ese proceso de enseñanza y aprendizaje de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, brindándoles un espacio que sea de calidad, que sea seguro y que esté en condiciones dignas para tanto para los trabajadores de la educación como para los estudiantes de nuestro distrito, ¿no? Digamos, mi energía está ahí, yo no voy a detenerme en las cuestiones de valoración hacia mi persona, de una persona que no dio la discusión donde la tiene que dar y sí la da en las redes sociales, digamos. Recuerdo también que él estuvo en su cargo de tesorero, al cual renunció también, ahora renuncia al cargo de secretario. La verdad no sé cuál es su situación.